Hola, hola chicas hermosas, bienvenidas, gracias por estar aquí en un video más de decoración. Me presento, mi nombre es Madvi y este es mi canal Mad Bellings Home. El día de hoy quiero compartir con ustedes unas ideas sencillas, fáciles y bonitas, sobre todo económicos, de cómo decorar el área de café, dándole un toque natural, orgánico, moderno, y a su vez también les comparto una receta súper deliciosa de un pan casero saludable. Espero que les guste este video, que lo compartan, les invito a que se suscriban, no se olviden de regalarme un like y dejarme su comentario. Muchas gracias por todo su apoyo y comenzamos. Antes de iniciar con esta decoración del área del café, quiero compartir con ustedes una idea fácil, bonita, sencilla de un letrero para el área del café. Es un letrero con un estilo rústico porque las letras están con un cordel de yute y la pieza de madera formaba parte de una mesa de noche que ya no uso. De esa manera reutilizamos objetos dándole una segunda oportunidad. Para comenzar con la primera idea de la decoración de este espacio del café, estaré usando artículos en toques de madera de color blanco, también en color natural, también estaré usando velas que le dan ese ambiente acogedor, plantas que le dan ese toque natural, acogedor, rústico y orgánico.
receta que va muy bien con un cafecito caliente es esta receta de un pan casero saludable de plátano y coco. Esta receta es muy deliciosa, a mí y a toda mi familia nos encanta. El coco junto con el ajonjolí le dan un aroma delicioso. Los ingredientes que se van a necesitar son los siguientes. Una taza y cuarto de harina preparada de trigo, una taza de harina de plátanos, un cuarto de taza de azúcar morena, una taza de coco rallado, una taza y media de leche de coco, un octavo de aceite de oliva, un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla, semillas de linaza y semillas de ajonjolí. Lo primero que vamos a mezclar son los ingredientes secos, luego iremos agregando poco a poco el huevo, el aceite de oliva, la leche de coco, la esencia de vainilla. Mezclaremos todo esto hasta obtener una masa homogénea. Luego pasaremos a untar el molde con unas gotas de aceite de oliva. También pueden usar mantequilla derretida si así lo prefieren. Vertemos la mezcla, agregamos las semillas de ajonjolí y llevamos al horno a 180 grados centígrados por 50 minutos. Para esta segunda idea de decoración, estaré usando una bandeja con toques en madera con dorado. A su vez, estaré colocando una lámpara y una vela para darle ese toque acogedor en colores blanco y negro, colores muy neutrales. También estaré adicionando una plantita para darle ese toque orgánico y natural. A su vez, también estaremos adicionando todos los accesorios de la primera opción, dándole ese estilo rústico, orgánico, moderno y sobre todo acogedor y funcional. Así terminamos con el video del día de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que les haya gustado las ideas de este video. Déjenme sus comentarios, regálenme un like. Muchas gracias por todo su apoyo y bendiciones. Sí.